está faltando, lo digo en tercera persona del plural, ¿no? Para que no sea nada más tu visión como empresario de todo el éxito que ha tenido Duncan o de los jóvenes que están acá. ¿Qué nos está faltando para convencer? O sea, ¿qué acciones deberíamos tomar? Más allá de si es una constituyente, que si es la protesta en la calle, que si voto, que si no voto, para terminar de convencer al gobierno e incluso a las personas que piensan que este es el camino. Me lo pongo un poco complicada, pero... Yo soy aburrido a veces con las cuestiones demasiado básicas y seguramente algunos de los amigos acá me han escuchado decirlo y me disculpan por tener que volverlo a escuchar. Las leyes de la naturaleza tú no las puedes negar, no las puedes romper. Tú lanzas una manzana hacia arriba pretendiendo que la manzana siga subiendo, te va a caer en la nariz. Lo mismo son las leyes de la economía, las leyes de la economía. Como hay un clásico que dice que la economía es muy, muy soberbia, muy testaruda, ¿no? Y yo creo que nosotros no lo vamos a conocer. Creo que son las realidades que estamos palpando, esto mismo que estamos hablando acá. Eso no va a ser tampoco hechura venezolana, pues ya en cuántos países, no han pasado precisamente por esos ciclos donde ese deterioro hace tan obvio para inclusive para los que creen de una manera sincera y a veces ingenua en que es posible tener un modelo distinto. Y al final tienen que aceptar las dudas realidades del mundo. ¿Cuáles son específicamente las acciones? Eso creo que hay una organización por ahí que viene, está trabajando y es su deber responder a esa parte. Lo que nos compete a nosotros, acá, a ustedes jóvenes y a nosotros que estamos en todos los días en nuestro fábrica, de nuestra oficina, de nuestro depósito, es hacer, seguir, no dejar espacio, seguir trabajando con todas las dificultades del mundo, no dejar esos espacios vacíos. Esos espacios se van a llenar nuevamente y nosotros debemos estar ahí, porque nos van a necesitar, el país nos va a necesitar mucho, a ustedes el país nos va a necesitar mucho. No dejen esos espacios vacíos, fórmense, trabajen. Yo sé que es difícil a veces el deterioro de las universidades, lo que está pasando con el Simón Bolívar, pero está pasando en todas las universidades, esa diáspora de talento de profesores, da mucha lástima, pero ahí están todavía, están luchando las centrales, están luchando la Simón Bolívar, las universidades privadas están pasando exactamente por cosas quizás no tan dolorosas, pero también tienen sus dificultades económicas y todos están luchando. Les cuento porque formo parte de los consejos directivos de un par de universidades y no hay ninguna que no esté pasándolas muy, muy duras. Pero ahí están luchando y eso da mucha satisfacción, el ver que existe todavía esa energía, que todavía hay mucha gente que no tiene plan B ni el de las baterías, pero el plan B es luchar por el plan A y mucha gente en Venezuela todavía cree en eso y eso es lo que va a hacer la diferencia. Y en eso estamos en Duncan, en eso estamos en mi familia, haciendo del plan B el plan A.